Andrés Molina, fiscal de la Regional 2-2. Andrés, para usted, ¿qué ha representado esta huelga para la clase trabajadora? Bueno, ha representado muchísimas cosas, como por ejemplo la politización de la gente. Esta huelga ha permitido poner en la discusión política temas que antes no se hablaban, no se ponían. Ha llevado eso no solo a los docentes, sino también a la clase, a la sociedad en general. Y de parte de las personas que hemos estado en lucha, creo que ha generado mucha conciencia de por qué es que estamos mal, de que nosotros no somos los responsables de esto, de que la crisis de Costa Rica crece y la riqueza se concentra, la gente comprende que nosotros no somos los responsables del déficit fiscal, así que el país urge y es necesaria una reforma fiscal, más bien que ha tardado mucho, pero que nosotros, los docentes y la clase trabajadora, la persona que se levanta todos los días a trabajar, ya sea el sector privado, el sector público, la persona que es trabajador informal, esos los que pagamos la canasta básica, los que vivimos de nuestro salario, esa es la clase trabajadora, nosotros no hemos producido la crisis. Entonces, yo creo que esta huelga ya ha dejado muchísimas luchas y mucho que quizá lo vamos a ir viendo más adelante. Creo que esta huelga es una entrada dentro de muchas otras cosas que se tendrán que venir, porque la arremetida que se está dando a la sociedad costarricense y a la clase trabajadora es tremendamente violenta, pero tremendamente violenta. Entonces yo creo que esta huelga ha dejado esa conciencia. La gente no quiere regresarse ni con su frente baja, la gente se regresa con dignidad. La gente está aquí dando la lucha porque tiene dignidad de seguir adelante. Y eso hay que reconocerlo profundamente como un gane de esta huelga. Si el plan fiscal llegara a aprobarse, posible escenario, la gente tiene muy claro los efectos que se van a producir. Entonces, cuando los efectos se lleguen a producir, la gente no va a decir, nosotros no dimos todo lo que teníamos, luchamos y dijimos que eso iba a pasar. Creo que este movimiento ya es un movimiento ganador, porque ha puesto en la discusión política que este plan fiscal nos va a afectar a todos. Y la gente que no nos da la razón ahora, los que escuchan Canal 7, dentro de algún tiempo, cuando vean los alcances de las políticas de este gobierno, nos van a dar la razón. Por eso es que este plan fiscal, que esta lucha por el plan fiscal, ha sido un gran elemento que ha politizado la sociedad.